yo vivo la música simplemente porque me hace feliz. Y es lo que creo que todos los humanos buscamos: felicidad, ser feliz. Si no, ¿para qué vivir? Ni los mejores psicólogos del mundo pueden saber qué es la felicidad. Pero la música es para mí creo que ese es el centro de todo, o sea, lo que uno de verdad debe buscar en su corazón. Yo comencé desde que tenía 6 años preso a un problema que tuve en mi autoestima. Y hasta la fecha y el momento que quise llegar a ser bailarín de ballet. Conllevó a que mi padre pensara que me estaba volviendo homosexual. Pero en realidad es el amor al arte que tuve en ese entonces. Después de eso comencé a tanto pensar que, o sea, yo quería estar en bailarín de ballet. Mi papá conllevó la idea de meterme al colegio militar en tercer año. Y eso, hasta el punto que a mí mi papá me llegó a maltratar en el cuerpo, o sea, me llegó a golpear. Tengo todavía algunas cicatrices. Después de eso me metí a un mundo donde no podía yo tampoco salir ni escapar, porque se me volvió un vicio, que fue el alcohol. Hasta el momento en que llegué acá, justo donde ahora estudio música, que es un lugar muy hermoso, porque acá me cambió la vida. Al final de cuentas, yo soy quien soy y nunca voy a dejar que mis sueños se frustren. En realidad Perú es un país muy diverso y eso es reflejado en la orquesta sinfónica, decía, hay gente muy diversa, pero que a la hora de unirnos, de juntarnos, somos un solo cuerpo. Nosotros queremos llegar a todo niño que se encuentra en la calle abandonado o vendiendo caramelos y que no necesariamente esos niños tienen que ser de recursos económicos altos, sino que sea totalmente diverso. Y a eso llegamos, ¿no? A eso queremos llegar. Queremos llegar a que cada niño, a que cada joven abandonado o sepultado o perdido conozca el arte que estamos haciendo. Y no importa lo que haya pasado en tu casa antes, ¿no? O si, digamos, tu día ha estado mal, sabes que al llegar aquí vas a encontrar a muchachos con la misma razón que tú, con la misma alegría. Gentes que fueron botadas de su casa por lo mismo, que tuvieron problemas fuertes, y ellos dicen, y podemos ir a la casa de mi maestro, donde está la orquesta enseñada, porque es un lugar hermoso, donde no nadie tiene las puertas cerradas. Tenemos un hogar